voy a hacer una anécdota de ese número. Amigos, nuestro invitado de la tarde de hoy es el caballero musical de Mayagüez, porque de él solo se habla música y prácticamente todo tipo de música. Él es Don Pepe Avilés. Don Pepe, esa canción que acabamos de escuchar. Esa es una adaptación, es un número de Rafael Hernández, okay. Que lo escuché en un disco que se llama Recuerdos del Pasado, porque mi padre fomentaba esa música. Y como yo quería hacer algo que nos identificara, pues ese número lo cantan como un pasillo. Y entonces yo lo hice en forma de salsa, lo adapté en forma de salsa. Hay una anécdota con ese número, porque nosotros en una ocasión estábamos en el Club de Leones de Sabana Grande alternando con el Gran Combo. Y nosotros empezamos primero, y cuando entró ETL con Félix Mon, que era un gran músico conguero y buenos amigos, y le dijo: oye, Felito, Felito, y ese número, y esa carta. Y Felito le dice: ¿sé lo que este Pepito? Porque Félix Mon me dice: ¿sé lo que este Pepito, Avilés? Y ese número está tremendo. ¿Qué pasó? Que nosotros lo grabamos en 1975, y en el mismo año Rafael ETL lo grabó también en el disco número 7 del Gran Combo con Andy Montañez. O sea que le gustó. En una ocasión nos encontramos lamentablemente en un velorio y le digo: oye, Rafa, pasó esto y esto y esto con el este. Y me dice: es verdad, Pepe. Don Pepe, sabemos que usted es multifacético, pero ¿cuántos instrumentos musicales usted toca? Bueno, yo empecé con la batería y timbales. Uh-huh. En una ocasión, para poder guisar, tuve que comprar un acordeón, porque fue al principio de nosotros, no. O sea, que antes no habían pianos así. Aquí el único que tenía piano era Enrique Simón, y nos contrataron para tocar 10 noches en las fiestas patronales de Hormiguero. Hicimos una fusión con Víctor López, el hijo de Chevo, que es tremendo músico y profesor de música. Y tocamos las 10 noches, me tuve que comprar un acordeón. Y entonces en otras giras y otras cosas que tenía que hacer, pues tenía que usar el acordeón. Usted resolvía con lo que y fuera. Resolví con el acordeón. Don Pepe, ¿cómo fue esa experiencia suya de haber sido también miembro de las Happy Hills, de la orquesta de Don Roberto Ortiz, de la orquesta Molina? Hay un error, no, yo nunca fui miembro de la orquesta de Roberto. Era la orquesta modelo, de Don Tomás Soler. Pero teníamos tremenda amistad con Roberto y el negro, su hermano. Y entonces, pues, estaba la orquesta Baja Bills, porque no habían suficientes pianistas para ese tiempo no había muchos suficientes pianistas, y como dijeron: mira, hay un muchachito que tiene habilidad, está tocando. Uh-huh. Pues me llamaron el señor Julián González, que era el director en ese tiempo, y estaba de primera trompeta Edir Rivera, el papá de Aníbal. Sí. Y entonces, pues, me dijeron: mire, Don Pepe, me dijo: muchachito, usted va a ir con nosotros. Lo que pasa era que la orquesta tocaba lejos, nosotros decíamos que tocaba en el extranjero, porque esa orquesta donde tocaban era por allá, por Yabucoa, por Maunabo, tocaba. En una ocasión, tengo una anécdota, estoy llegando a las 7 de la mañana,
de tocar un baile en Utuado. Y había una vecina que estaba bajando la acera. Me dice, Pepe, ¿vas para la iglesia ahora? Y yo acabo. Y yo acabo, doña Zenaida, que en paz descanse. Yo acababa de llegar de Utuado, pero como para ese tiempo era joven y uno pues, resistía, ¿verdad? Y tuve dos años con ellos, con la Happy Hill, y pues mi inquietud, porque yo siempre fui líder, en mi combo yo siempre fui líder, siempre. Y las veces que estaba, que no era el líder, como que estaba inquieto, pues porque uno tiene una visión de cómo hacer las cosas y otros lo hacían de otra manera, ¿verdad? Sí, y entonces pues, yo mejor soy cacique y no indio. Y entonces pues estuve en la Happy Hill y se lo agradezco porque verdaderamente conocí una playa de músicos brillantes, músicos de primera, y pues pude alternar con ellos e integrar con ellos. Aquí en el área oeste, mayormente en Mayagüez, había un programa de talento por muchísimos años que se llamaba El Carrusel de la Alegría. Y ahí usted estuvo muchísimos años. Esa fue mi universidad. De pianista. Esa fue mi universidad musical. Ok. Porque 22 años. 22 años. Porque yo fui allí a ayudar a precisamente a Simón, ajá, que era hermano de Enrique Simón. Él era el pianista. Y me contrataron, o sea, me dijeron, mira, te necesitan un pianista para que ayude a Simón, porque el problema era que allí iban muchos cantantes y allí no había arreglos musicales. Allí había que poner la oreja y todo ese repertorio de esas épocas, pues tenían unas músicas difíciles. Y entonces, pues, yo empecé a ayudarle. Posteriormente, pues, Simón se retiró. Y yo me quedé, yo tenía que llegar temprano a ensayar los artistas. La paga no era buena. El más que ganaba era yo, ganaba $10. ¡Qué rayo! Por programa, los otros se ganaban 7. Y, wow. Pero fue una experiencia que me catapultó en mi ejecución como músico, y aprendí mucho. Y pues el Carrusel de Alegría, por eso es que yo lo llamo la universidad de musical de mi vida. Lo hizo como que enamorarse más de la música. Claro, porque ahí yo exploré toda la capacidad que yo tenía para acompañar, para tocar el piano en cualquier tono, porque hay pianistas que te tocan en un solo tono y ahí se quedan, porque es fácil tocar en do mayor porque es el tono que no tiene accidente, pero tocar en tonos diferentes porque todos los cantantes no tienen el mismo tono, o sea, no cantan el mismo tono. Exacto. Y eso pues me dio, es lo que me ha dado la satisfacción de poder crear y poder acompañar a todo el mundo. Como músico, a usted se le ha conocido por esa capacidad que usted tiene tan increíble de adaptarse a los tiempos. ¿Qué pasó cuando llegaron los órganos a Puerto Rico? Pues fíjate, lo que pasa es que es cuestión de visión. En todas las emisoras de Puerto Rico tú no escuchabas más que a Papá Candito. Uh-huh. Y Papá Candito de aquí y Papá Candito de allá. Y yo dije, pues yo voy a hacer algo parecido a Papá Candito, pero con una diferencia. Nosotros teníamos cantantes. Juntábamos los números, teníamos cantantes. Y buenos cantantes. Nene Cole, Poti Jamírez, Carlos. Yo tenía 3 cantantes. Y el combo, cuando hago el combo con el órgano, fue una tremendo. Nosotros, como en el algol musical de nosotros, guisábamos que se acabó. O sea, yeah. Hay veces que para tiempo de Navidad tocábamos 3 actividades en un mismo día y la verdad que eso nos trajo, pero llegó, como todas las cosas tienen su fin,
O sea, tienen su detente. Pues llegó el momento en que fui evolucionando en otra fase, que fue cuando empecé a crear la orquesta, la parte. Tuve una experiencia muy bonita. Aquí venían, cuando venían las mejores orquestas de Nueva York, y había un productor que se llamaba Berto Molina, que en paz descanse, tremendo, tremenda persona. Y él era bien osado en traer músicos y actividades. Hacían actividades en el Johnny's Food, hacían actividades en la Terraza de la India. Y él siempre entendía que la calidad de mi música en ese tiempo era buena. Y todas las actividades que él traía, Pepe Avilés alternaba. Alterné con Cortijo y su combo, con Ismael Rivera, cuando estaban en su pico. Posteriormente alterné en el 1962 con la orquesta de Tito Rodríguez en la Episcopal. O sea que... Casino. Con la orquesta de Tito Rodríguez en la Episcopal. Y alterné, pasé tiempo, Charlie Miró de Los Pájaros Locos, Joe Quijano cuando vino a Puerto Rico. Y verdaderamente, pues, con una, fíjate, nosotros teníamos una plataforma donde era inusual. Yo tenía un saxofón y un clarinete. Y le decía, entre el saxofón y el clarinete hacía la vez de la trompeta y el saxofón. Y con eso nosotros arrasábamos en toda esta zona. Y en una ocasión, Ismael Rodríguez, Cocolía, que tocó con Ricardo Hey, él vino con Joe Quijano a amenizar una actividad en el Johnny's Food. Y cuando estábamos tocando, pues el clarinete estaba tocando bien alto, bien, porque el clarinete pita mucho. Y Cocolía decía, ¡Ave María, qué tremendo trompetista ese! Y cuando Ismael se acerca y ve que era un clarinete. ¡Ay, Dios mío, señor! Tremenda. Esa es mucha experiencia, muchas anécdotas. Muchas anécdotas. Espectacular. Sí. Don Pepe, ¿cómo cuántas canciones usted ha escrito hasta el momento? Canciones, fíjate, yo te diría que algunas 50, unas 60 canciones, porque yo estuve en un momento en que producía, cuando estaba en la orquesta producía música, pero llegó un momento que me aguanté. Tengo el honor de que compuse una danza que se llama Añoranza, se la dediqué a mi esposa Cuca. Y el maestro Peter Vega en el disco El Legado. Wow. Porque eso sí es un legado lo que hizo Peter Vega, donde todos los músicos que están ahí son músicos de acá del oeste, especialmente mayagüezanos, los compositores y el cantante. Y entonces, pues, en ese disco de El Legado, él grabó la danza Añoranza, dedicada a mi esposa Cuca. ¿Diría usted que esa es su preferida? Bueno, sí. Esa y Delirio, que yo se la canto con Delirio, porque esa es la canción de ella y yo. Ay, qué lindo. Y verdaderamente la danza, pues, está muy bonita porque tiene un estilo que la danza, no es la danza tradicional, porque tiene un contrapunto donde cantan los dos cantantes cantan cosas diferentes, es lo que se llama el contrapunto, y es el arreglo que se hizo, un arreglo muy bonito y bien honrado, bien honrado. Don Pepe, ¿cuántos discos hasta ahora usted ha grabado? Bueno, de larga duración se grabaron 3, pero nosotros empezamos grabando desde cuando estaba Don Alcides Dorado en Arecibo. Fuimos una vez con todos los instrumentos y todas las cosas para allá y nos hizo un package de 500 pesos por 500 discos y por ahí empezamos. Después grabamos, volvimos, fuimos a San Juan a grabar otro y ya teníamos el conjunto. Y
grabaciones así profesionales como tal, que fueron tres discos de larga duración. Don Pepe, si usted tuviera ese poder, ¿qué usted cambiaría de la música de hoy día? Fíjate, yo tengo un pensar que la música evoluciona y todo el mundo tiene su tiempo. Todo el mundo tiene su tiempo. Cierto. ¿Sabes? Yo, en el asunto del reggaetón y el asunto de lo, el rap y esas cosas, eso lo respeto porque pues, ellos están en su tiempo. De la misma manera que estuvo su tiempo el merengue, de la misma manera que está la salsa, pues tienen su tiempo. La ventaja que tienen ellos es que ellos entraron a una época donde las redes sociales abarcan. ¿Sabes? Yo creo que esa es la explicación más inteligente que yo he escuchado. Ellos, las redes sociales abarcan y entonces pues ellos aprovechan las redes sociales al máximo, ¿sabes? Y pero que hay que respetarlos porque son artistas que tienen su talento, Dios le da su talento. Y hay que respetarlos de la misma manera que hay que respetar el del merengue, el de la salsa, ¿sabes? Y ese es mi sentido. Amigos, vamos a una cita con nuestros auspiciadores y regresamos de inmediato. Nuestra primera y